Somos 68 equipos que competimos cada semana con una competencia sana, libre, honrada, con alegría. Y si bien es cierto es que en el campo de juego somos rivales porque tenemos camisetas de colores diferentes, en el deporte somos uno, porque el balón, haciendo mía una frase de un gran deportista, es el único que no se mancha y el único que no tiene preferencias para con nadie. Vuelvo y repito, tenemos falencias, pero tenemos que seguirnos enmendando. Atravesemos un reto muy grande de institucionalizarnos a través de una liga barrial. Lo podemos hacer, pero requerimos el apoyo de cada uno de los compañeros deportistas, el compromiso de crecer, el compromiso de ser mejores y de que en las futuras administraciones puedan dar un paso más. La invitación a que pongamos en práctica esas frases deportivas, a la no violencia, a la no destrucción de nuestro planeta, a la práctica de los buenos valores, a alejarnos de las drogas. El municipio cuenta con una ordenanza que determina todo el apoyo deportivo en el tema deportivo. Por eso también, como habíamos ofrecido y ustedes así nos pidieron y lo que pudimos, hoy esta ordenanza permite aportar en diferentes maneras y niveles. Y en esta oportunidad el municipio apoya con el valor de un poco más, o tal vez o 3.000, estimado Javier, un poco más o $3.000, que antes solamente se aportaba con 1.500, hoy con 3.000. Es un apoyo poquito, pero ya empezamos. Hoy, con el Consejo Municipal, hemos adquirido ese anhelado espacio para las canchas sintéticas que hoy ya tenemos para ustedes. Ya se tiene el terreno, ya se ha comprado, se ha pagado ya $200.000, solo nos falta pagar 240 más, creo que es el valor total, en la que será, en los próximos meses, se construirán las anheladas canchas sintéticas para ya no batir barro, sino para hacer un deporte lindo. ¿Por qué? Porque aquí juega desde el más pequeño hasta el más grande. Niñas, niños, jóvenes, señoritas, señores, señoras, personas de la tercera edad. Es un campeonato de recreación que se lo lleva a cabo ya por 17 años. Empezar lo que es el ingreso de la TEA Olímpica. Para ello, invitamos a las siguientes personas, a los siguientes deportistas. Señorita Nelly Auquilla, al joven Denison Quesada, reconocidos deportistas del campeonato. Y para la cooperativa de ahorro y crédito, señor de Girón, no dudamos cuando solicitaron esta copa rotativa que irá impregnado el nombre de los 40 campeones desde su inicio. Está ya ahora impregnada las 16 placas de los 16 ganadores de cada año.